Ok, señores. Champita, mi amigo en vivo. Ya hay acceso al centro. Acaban de terminar los protocolos aquí. Ya dieron acceso a los del CAMP. Como había que esperar que graben los medios de comunicación. Ya hay acceso, pero como todos, señores, hay un solo desorden porque aquí se había llenado de buses. No hay comunicación. La gente está desubicada, no saben dónde tomar el bus. Es lo que está pasando, ¿no? Peligroso un accidente porque los buses y microbuses se paran a media calle porque la gente ahí les hace la parada. La gente desubicada. Y aquí no quieren que paren. Exacto. ¿Y de trabajar? Sí. Imagínense. Desde allá hacia otro gobierno de Matías. No, pero ya rebajó. Ya le iba a entrevistar, pero ahí viene el centro de gobierno, no puede hablar. ¿Cómo lo grabo? Todo está bien. Sí, todo está bien, magnífico, magnífico. Ay, hombre. Ay, hombre. Que estaba hablando con alguien que trabaja para el gobierno. Cuando ya me dice centro de gobierno, le vi la camisa y por eso le digo, todo está bien, ve, todo magnífico, qué bien lo que están haciendo. Por eso no la grabé. Así es, pues, ¿qué van a decir ellos? Ellos tienen que decir que todo bien, pero miren, es lo que está pasando. La gente aquí se ha quedado porque aquí quieren tomar el bus. Y los del CAN no quieren que aquí paren los buses. Ese es el problema. ¿Eh? O sea, toda la gente estaba aquí. Lógico, la gente ya viene cansada de caminar. Pero los del CAN no quieren que paren los buses ahí. Aquí vamos, señores. Ah, qué desorden se hace. Lo bueno que ya abrieron. Y como lo estábamos diciendo hace un minuto, no habían abierto hace unos minutos. No habían abierto, qué locura, pero ya abrieron. Y a la gente así medio enojada porque se vinieron caminando. Allá veníamos caminando. Pues sí, habían venido caminando. Y la pregunta es, ¿y yo para dónde voy? Pues. Ay, hombre. Chambita, mi amigo, transmitiendo, ya abrieron, señores. Me voy a ir a tomar un café allá al centro, ya vine. Como les digo, ya mucha gente se había venido del centro a abordar los buses en el parque y hoy se están regresando al centro para poder agarrar asiento. Más la gente que va para Santo Tomás, San Luis Talpa, Olocuil, de todos los lugares lejos. Se están regresando al centro porque, lógico, quieren agarrar asiento. Así que desde acá, hoy sí está difícil grabar porque ya los buses están pasando. Aquí nos vamos a quedar, no nos vamos a arriesgar, que nos vayan a levantar. Desde acá, llevando imágenes. Al fin. Abrieron, ya abrieron el acceso. Ya hay paso. Bueno, vamos a caminar, ustedes vamos. Lo que pasa es que como yo soy gordo, peligroso, me levanto un carro, pero me voy a poner bien a la orilla. ¡Ya hay acceso! ¡Yupi! ¡Ánimo, ánimo! Así que
que muchas de las personas se regresaron al centro porque quieren venir sentadas. Ah, aquí hay una grada. Como que les olvidó dejar algo peatonal aquí de veras, vea, porque... sí sería necesario. Ahí está el tráfico. Gracias a las personas que se han conectado, que siguen pendientes de Chambita, mi amigo. ¡Ánimo, ánimo! Tengo que rebajar. Ya me dijo mi hijo que rebaje. Los amo, Gabriel y Joel. Son mi inspiración. Vale, me voy a meter aquí, señores. Porque aquí hay una grada, pero... miren, ahí está el río. Vamos a aprovechar de bajar aquí para evitar. Hoy por la mañana, aquí en este cruce, a un bus se le veía que se le fue el cardán, ya se imaginan la trabazón. Pero bueno, eso que ve ahí, no es basura, no piense que es basura, no. En El Salvador, porque estamos cerca del centro histórico, eso no es basura, no, es algo decorativo. Vea. Cerca del centro histórico no hay basura, no diga usted eso, no sea negativo. Este es un arte que están haciendo aquí, es decoración. Este es el Venezuela. Señores, antes aquí usted no podía pasar caminando. Era una locura, ni, o sea, eso tampoco son orines, eso no son orines, no. Aquí nadie se orina. Miren. Miren, así que usted quiere evitar que lo atropellen, mejor véngase por aquí, miren. Ay, las unidades móviles de los camilleros. Ya sé dónde es. Ah, Esmeralda, ¿cómo estás? Y ahí paso hasta los puntos. Sí, a eso voy ahorita, por eso quiero caminar. Síganme. Por eso quiero caminar para ver si realmente ya están dando la vuelta ahí por donde era el Cine Apolo. Buenas tardes. Para darles bien la información, vea. Transmitiendo en vivo. Chambita, mi amigo. Ah, qué galamba, vos. Voy a recordar los viejos tiempos de cuando trabajaba en televisión. ¿Y usted qué piensa que no trabaja en televisión? Si trabaja en televisión, hombre. ¿Qué pasa? Que hoy estoy gordito. Bueno, gordito es piropo. Estoy gordo, pues va. Sí, miren, señores. Vamos a llegar hasta la biblioteca. Acompáñenme. Mire, ya están todos los accesos abiertos. Voy a aprovechar y ahí pasan los puntos. Sí, Esmeralda, gracias. Gracias a las personas que me están dando me gusta, que me mandan corazones. Vaya, ahora bien, estas ventas que usted, la mayoría de la gente que estaba ahí arriba, de gente es la que estaba allá arriba y se ha venido aquí abajo, lógico. Ellos andan buscando cómo llevar sustento a sus familias, entonces se han venido más para abajo. Pase, amigo, pase. Dele. Aquí ha de ir mi amigo Julio, que tengo un amigo que trabaja en el call center que vive en San Luis Talpa, se llama Julio. Aquí ha de ir. ¡Julio!
decir dónde trabajo porque lo voy a quemar, va. Ah, pues sí, señores, ya está abierto hasta el centro. Miren. Todo con normalidad. Mira, me quiero ir a tomar un café. ¿Dónde me recomiendan ahí en el centro? No me vayan a decir el Starbucks porque yo soy pobre, no puedo ir a pagar $7 por un café. Ya imagino, solo porque me den un el recipiente con mi nombre, voy a pagar $7. Eso que ven ahí, esas manchas, no, aquí no son orines, aquí no se orina la gente en el centro. No, no, no piense eso. Que la gente como piensa, mire. Esto era lo que estaba evitando el paso, ya lo quitaron. Ya vamos llegando. Ahí están los del camp plantoso, para que lo vean en televisión como lo están grabando. Solo en el teléfono pasan estos del camp. Solo en el teléfono lo ve uno. Aquí vamos, miren. Vamos a ver hasta dónde abrieron el paso. Ah, pues sí, señores, ya está abierto el paso normal. ¿Ve? Ya todo normal, señores. Ya no les va a tocar madrugar mañana, ya no van a llegar tarde, ya no van a tener excusa para llegar tarde mañana. Porque hoy sí fue un caos. Miren, ya está el tráfico normal. Así ha quedado. Aquí antes habían ventas donde estaban los buses, ya no hay. ¿Se acuerda que ni pasar podía uno? Ya quitaron todos esos negocios. Lo lamento por las personas, vea, porque como les digo, yo sé que ellos llevan el sustento a su familia, pero... Acuérdense que ya viene la toma de posesión también. Y lo más seguro es que aquí van a hacer los actos. Aquí todavía está cerrado, señores. Esta calle todavía está cerrada, ¿ves? Esta calle es la que viene del Cine Apolo. Aquí sí todavía está cerrado. O sea que si usted quiere circular a subir por donde está la Farmacia Morena, llegar al mercado, todavía está cerrado. Dándole bien la información. Miren, aquí quitaron toda la venta, ya está libre. Así se ve. Así se logra ver. Miren, como les digo, aquí donde voy caminando, donde voy poniendo mis piececitos, aquí habían ventas. Ya no están. Baje, al fin sé qué es lo que venden aquí, porque todo esto no se miraba. Miren. Y esta era una fosa séptica. No, no era fosa séptica. No, no era fosa. Ya se imagina usted que eso era una fosa séptica. Miren. Ahí se ponía una señora a vender hamacas. Ya no la dejaron que se meciera, vea. Ya limpiaron. Y como les digo, ya están preparando, pues. Ya vienen las tomas de posesión. Y todo se tiene que ver bonito. Ya vienen los nuevos negocios. ¿Cuánta gente del camp? Por favor, suscríbanse. Hey, qué chiva esta bicicleta, vea. Suscríbanse al canal de TikTok Chambita mi amigo, y en YouTube también. Pues sí, pues necesito monetizar, usted, necesito llegar a los 10,000 para el internet para seguir transmitiendo en vivo. Miren, aquí es donde les digo, está abierto. Aquí siguen abriendo la calle.
aquí sí van a hacer fosa séptica. No, mentira, mentira. Para los que no saben qué es fosa séptica, en los cantones o en los pueblos o en algunos lugares donde no llega aguas negras o no tienen de estas cosas, para ir al baño, abren unos grandes hoyos para que uno vaya al baño, ¿ve? Con el tiempo lo tapan, la fosa séptica, abren unos como pozos. Va, ya llegamos al centro. Miren, ya todo está normal. Así que desde acá, hoy sí me despido. Chambita, mi amigo, gracias por haber acompañado mi caminata. Ya salí a caminar. Joelito, Gabrielito, papá. Hijo, ya papá salió a caminar. Es que les he prometido a mis hijos que voy a salir a caminar todos los días. Así que ya salimos a caminar y a botar el estrés. Boten el estrés, señores. Recuerden, cuando terminen de trabajar, dejen el estrés del trabajo en la casa y denle lo mejor a sus hijos y a su familia. Desde acá, desde el centro histórico donde todo pasa y lo que no pasa va a pasar, se despide. Les voy a dar la cara para que me conozcan, los que no me conocen. Se despide de ustedes, Chambita, mi amigo. ¿Por qué es esto? No sé nada. Ah, no. Alex Laínez. Sí, al que me puso ahí que me aleje de ya sé. Que me aleje de las tres letras, no vaya a ser. Sí, ya me alejé porque ayer ya venía violenta una de ellas. Pero se calmó, como estaba grabando. Así que, desde aquí, vamos a despedir, miren. Para que vean cómo está todo. Vamos a ir a ver si buscamos un par de turistas y preguntarles qué opinan del Salvador y qué opinan del desalojo. No, mentira, eso no lo voy a preguntar. Hay que preguntar solo cosas bonitas. ¡Cuídense! ¡Ánimo, ánimo! Hey, suscríbanse a mi canal de YouTube y TikTok. Chambita, mi amigo. Bye, bye.